So, good morning to everybody. We're sí, going to work. Próxima. Ahorita voy, mi amor. We're going to work on the book. And please. 39. Yes, very good. Open your book, please. Abran su libro. Solo voy a ver quién está acá para ingresar. ¿Quieres ingresar a alguien? Ok, su compañerito está ingresando ahorita. So, page number 69, página 69, ok. Are you ready? Sí, este tema, ok, thank you. Este tema es de lo que ayer vimos. ¿Se recuerdan que ayer les enseñé unos peluchitos? De ayer vimos el uso del have y del uso del has, ok. Entonces, las páginas que hoy vamos a trabajar tienen relación con ese topic, con ese tema, have and has. So, let's go to work. Vamos a trabajar en... So, for example, the number one, las instructions dicen, look and match, mira y une. So, number one says he. So, help me, please, ayúdenme. What do you think? He has. Has. Very good. Ajá. He has. Perfect. Muy bien, he has. Si quieren, pueden utilizar ahí su pencil para... Match, para unir, ¿verdad? He has. Very good, guys. Muy bien. So, the number two says, they have or they has. Ahorita te digo. They has. Esta es la página. Page number 69. Página 69. Muy bien. Very good. They have. ¿Qué página es? 69. They have. Ok, perfect. Okay. Yes. So now, in the number three, we have a cat. So, in this case, us. Cat is... Yeah, us. Very good. It has. Yes, you can use it. Puedes usarlo. It has. Perfect. Lo están haciendo muy bien. ¿Por qué te tapando? De ser inmino. I have. Very good. Ajá. Solo se pronuncia have. I have. Ok, perfect. Qué rápido hicimos esta parte. Están bien inteligentes. Congratulations. Perfect. Okay. May I continue, guys? Yes. Thank you so much. Thank you. Yeah. Okay, thank you. So, the next part, la siguiente parte, just wait a minute, un momentito. Ya, Mila, one is hot. ¿Por qué siempre sale ese cuadro gris? Ese cuadrito gris sale cuando hay algún compañerito de ustedes que está ingresando a la clase, entonces yo tengo que admitirlo. Entonces, cuando aparezca es porque hay algún compañerito de ustedes que quiere entrar a la clase. Ok, very good. Ya me dijeron la respuesta de la number one. Tienes que circular y escribir. Very good. You have. Us. You have. Anita. Y escriben have. Encierran en un círculo. Yo no puedo hacer acá círculos, por eso hice un rectángulo. Pero ustedes pueden hacer un circulito en have y luego escribir have. Ok, así como lo tengo. You have a ball. It. Very good. Number two, eat. Very good. Eat. Congratulations. Ya va a terminar la clase. Cuando digas este ruido, es que ya va a terminar la clase, ¿no? Sí. Telmi, dime. Sí. Very good. She has fish. Ella tiene un pescado. She has fish. Ajá, very good. Ahí te escuché que dice la respuesta. No.
Ya casi no tengo carga. Ya ni se fue, hombre. Dime la Miss. Ah, ya. Miss, disculpe, Miss. La Miss no está, se fue. Ah. Fue la Miss. ¿Y la Miss? Sí. Compartió y yo creo que se está conectando. Miss, fíjese que me voy a desconectar y me voy a conectar en otro, porque fíjese que ya no tengo carga. Tiene su micrófono apagado. Ya pasamos a la... Ok, guys, lo siento, se me había ido el internet, tuve que conectarme a otro dispositivo para poder tener internet, ¿ok? So, let's continue, vamos a continuar. ¿Ok? Miss, ¿en qué página estábamos? En la 69. Ajá, en la 69, la estábamos terminando, ¿ok? Yo ya la hice, Miss. Ok, ahora sí, let's continue. Terminé. Vaya, mi amor, nos habíamos quedado ya, por sí. Vaya, y ahí pusieron, we have a desk, we have a desk, ¿ok? Tenemos un escritorio, dice. Nosotros tenemos un escritorio, Miss, una mesa. Miss, ¿sí? Disculpe. De atrás tuya. Ay, disculpe, Miss. Fíjese que yo me metí a la plataforma y ahí no está la hoja que dice usted que está y no está en la plataforma, no la subieron. Voy a revisar, pero si no, escríbame en el chat el correo. Y yo se la envío. Muy bien. Uh-huh. Ah, bye. Gracias, Miss. ¿Está bien? Miss, esas están las clases pasadas, tareas pasadas. No, ah, muchas gracias. Esta semana. Muchas gracias. Ok, let's continue. Seguimos. Página 70, page 70. ¿Cómo? La otra, en donde es como que tres niños levantando una mesa, ¿qué era? Ah, how. Ahí está, mira, ahí te la puse. How. We have a desk, ¿sí? Tiene que ser have porque estamos hablando de we. Y recuerda que we use a have. So, we have a desk. Tenemos un escritorio o una mesa. We have a desk. ¿Ok? May I continue? ¿Ahora sí puedo continuar? May I continue? Sí. Thank you, guys. Thank you so much. So, let's continue. Thank you. With page number 70, página 70, page number 70. Iván. Yes. Okay. So in this part we have to match and we have to write. Tenemos que unir y escribir. Okay, it's the same. Es lo mismo. Number two, we. What do you think? ¿Qué creen? How. Perfect. Perfecto. How. Us. Solo no olviden que en la línea, en el espacio que tienen, hay que escribir la palabra. We have many clothes. Tenemos mucha ropa, dice. We have many clothes. Nosotras tenemos mucha ropa. ¿Y la otra? Ahorita vamos, mi amor. La otra. I have. Very good. I have. Ajá. Perfect. I have a rabbit. Yo tengo un conejo. I have a rabbit. Entonces, he has. Very good. He has. Ajá. He has a... Hijas, perfecto. Lo están haciendo muy bien, guys. Congratulations. Felicidades. Ya, Miss. Ok. May I continue? Yes. Thank you so much. Yes. Wait a minute. Yes. Ok. So, vamos a hacer algo para seguir trabajando. Tell me, dime. No miro la pantalla. No, ahorita te la voy a poner otra vez. No se mira. Ahora sí, gracias. Ahora sí. Ah, ok. ¿Te la agrando o la puedes ver ahí? No, así está bien. Así está bien. Lo de abajo y lo de arriba. Ok, ya terminaste.
Okay, so we're going to do something. Vamos a hacer algo ahorita. No, pero queda una. Para que se estiren un ratito. Okay, para que se estiren un ratito, we're going to do something. So everybody can stand up. Todos se pueden poner de pie. Yes. Thank you, thank you. Vamos a ver. Ok, so vamos a movernos un poquito y después vamos a seguir trabajando, ¿ok? So, ¿pueden escuchar y pueden ver la pantalla? Ahí vamos a hacer lo que dice la canción. Dicen que están muy felices. Stomp your feet. Ok, perfecto, lo hicieron muy bien, guys, congratulations. Así ya se desestresaron un poquito. Sí, so let's continue. Vamos estaba a bailando, mami. Vamos a continuar con la última parte. Me ponen un video para bailar, quiero estar solito. So let's go. Vamos a hacer un repaso para mientras. Let's see, lo están haciendo muy bien. Cuando dice I, ¿qué es lo que debo utilizar? Do you remember? I have. Very good. I have. Si yo dijera she, what do you think? ¿Qué es lo que creen que diría? I have. Perfect. She has. She has, for example, she has a rabbit. Ella tiene un conejo. For example, it says he. He has. Very good. Muy bien, chicos.
Very good. Los felicito porque están aprendiendo bastante bien el tema. Sí, yo no miro la pantalla. No, mi amor, yo la acabo de quitar, por eso no la ves, ¿ok? Sí. Por eso vamos a hacer la de abajo. Sí, vamos a hacer the next part, la siguiente parte. ¿Qué sería la parte de abajo, donde dice they have or they has? Sí, esa es la que vamos a hacer, ¿verdad? Sí. Tell me, dime. No se mira la pantalla. No, mi amor, no la he puesto para compartir. ¿Sí? Vamos a poner. Vamos a hacerla mientras puedo compartir la pantalla porque tengo un pequeño inconveniente acá. Pero lo vamos a hacer. La number one, vamos a hacerlo todos juntos. La number one dice they. Entonces tienen que encerrar la opción que dice they have. They have. No van a ver ahorita la pantalla porque no la he podido conectar, pero ahorita vamos a ponerla. Para mientras vamos a trabajar, les voy a enseñar. Como pueden ver, ¿sí? Me voy a acercar más. Tenemos la parte de abajo y dice circle and write. Es, circula y escribe. And the number one we have. Más alta. They have or they have. Have, very good. Entonces en la línea van a escribir have, perfect. Aquí escriben have. Muy Miss, bien. No lo tenemos que. No lo tenemos que. Ajá. Ajá, lo circulas y después lo escribes. Has. Have. Miss, ¿qué página es? Miss, ¿qué página es? 70. 70. Es la misma, mi amor, es la 70, solo que la parte de abajo. Es que no les he podido compartir la pantalla porque tenía un pequeño inconveniente, pero ahorita lo estoy arreglando. Entonces, mientras tanto, vamos a seguir. Aquí tenemos they y sería have. Oh, have, yes. Muy bien, have. Have. Porque recuerda que con they utilizamos have. So sería they have. Yes, they have. Una A y una B. Have. Una H, una A, una V y una E. Have. ¿Sí? Entendí. Es ajá. Sí, José Francisco. Es la primera. Ajá, es la primera, mi amor. Esa. En la primera vamos a escribir. Have. Ajá. La otra es have. La otra como tiene she, ¿sí? Entonces, ¿qué creen que ustedes que sería? Has. Perfect. Sería has. Muy bien. Has. Ay, yo entendí eso, Miss. Ah, vaya, mi amor. ¿Por qué niña van? Por la dos, mi amor. Por donde dice she has flowers. Ahorita lo estoy ya lo voy a ahí compartir. Es ahí es has, vamos. Sí, mi amor, ahí es has. La tercera es has. Ajá, la tercera es has. La tercera es has, ¿verdad, Miss? Sí, mi amor. Y la otra es has. Sí, ahí es la puerta, la tengo abierta. Y la otra es has. Estás ahogando ahí. Aquí está. ¿Qué veis? Vale, ahí está, mira. Ahí está la pantalla, ya se las compré. Mira, se mira muchísimo. La número uno. No se mira. Vamos a ver, pues la voy a volver a quitar para volverla a compartir. A ver si la logran ver ahí, ahora sí. Sí. Yes. Ok, mi amor, ahí está entonces. La number one, como ustedes dijeron, era they have a bike. Ellos tienen una bicicleta. She has flowers. Ella tiene flores. La number two, la number three dice ajá. Tiene flores. La número 4 ponerlas en silencio y vamos a hacerlo, ¿ok? Sí, y se las voy a volver a compartir
para que ustedes puedan ver, ¿sí? Para que así podamos corroborar todo. Ok. Ahora sí. Aquí está. Y aquí la, me avisan si la pueden ver, please. ¿La pueden ver? Yes. Yes. Okay. Está. They have a bike. Ellos tienen una bicicleta. She has flowers. Ella tiene flores. Y la última es has. Sí, mi amor, es has porque tiene un boy y dice. Oh wait. Dice has. Y la última es has. No, mi amor, es how porque recuerda que tiene how y dice you. You have new shoes. Tienes zapatos nuevos, dice. Miss. ¿Mm? La que sé es has. Sí, mi amor, porque es un octopus. Creo que es un octopus eso. Yes, es un miss, octopus. Eso estaba preguntando, Miss. Es un octopus porque como es un animal, ajá, José Francisco, es it has many legs. Tiene muchas piernas. ¿Alguna vez han visto un octopus? ¿Alguna vez han visto y un...? Y las letras se miran borrosas. Has. Y la number four, how. Uh-huh. ¿Sí? Ay, ahí se mira mejor. Sí, ahí se pone borroso. Okay. Se ve borroso. Sí. Pero a ver, sí, vamos a ver si la puedo agrandar un poquito más para que la puedas ver mejor. Dame unos momentitos. Sí, yo ya terminé. Ay, mamá. Solo la voy a mejorar por el compañerito que no la pudo ver, ¿ok? Para que pueda ver más. Mira, okay, terminé. Perfecto. Los felicito. Se merecen un buen aplauso, guys, porque hoy trabajaron muy bien. Dime, José. Pero nos faltan 2 minutos para terminar la clase. Yes, 2 minutes left. 2 minutes left. 2 minutos quedan. Aquí está. No sé quién no había podido ver la pantalla. La volví a compartir. Solo que hice más grande todo. Tal vez puedes verlo. Ahí está. Ok. Ahí está bien. Ok, ahí ya. Sí. Ok, solo nos queda ya casi 2 minutos. Les voy a explicar qué vamos a hacer, como siempre. Me... O sea que la última es how. Sí, mi amor, porque tiene you. Porque tiene you, ¿sí? Tiene tú. Tú tienes zapatos nuevos. Miss, ¿cuánto falta para que termine la clase? Ya ahorita va a terminar. ¿Puedo dejar de compartir la pantalla? Yes. Can I stop sharing? Okay. Yes. Thank you. Thank you. Okay. Yes. Thank you. Ahora sí voy a hablar. Sus dudas me las dicen cuando yo termine de hablar. Como ya vamos a terminar la clase porque nos queda 1 minuto y nos, en cualquier momento nos puede sacar Zoom, les voy a decir. Van a terminar la página 71, que es solo este pedacito. ¿Sí? Terminar la 71. Sí, mi amor, termina la 71 y cuando ustedes lo hayan terminado pueden tomarle fotografía a todos para mandarlo por correo. La foto. Ahorita voy, mi amor, solo estoy explicando, ¿sí? Yes, ahí voy a empezar ahorita, así que su mejor sonrisa, smile, please. Ahí está. Ok. Me suben, por favor, al correo o a la plataforma lo que hoy hicimos, ¿sí? Las fotografías de lo que hoy hicimos, ¿okay? Navidad, mucha Navidad, felicidad, okay. Navidad y con felicidad. Yes. Do you have some questions? ¿Tienen alguna duda de lo que hay que enviar y todo eso? No, Miss. ¿No? ¿Seguros? No, seguro. Sí, me tengo que enviar a la plataforma. Sí, mi amor, lo puedes enviar a la plataforma o lo puedes enviar a mi correo. El espacio ya está abierto en la plataforma, entonces ya lo pueden subir ahí, ¿ok? ¿Sí? Yes. Ok, si no hay nada más, chicos, si ya no tienen dudas ni nada, so, time's up, hemos terminado con la clase. See you tomorrow, los veo mañana. Don't forget, no olviden que mañana utilizamos nuestro notebook, ¿ok? Y sus recortes. Y la mamita o los que no encontraron el archivo me pueden escribir a mi correo y yo se los envío con gusto, ¿ok, guys? Adiós, Miss. Bye. Bye. See you tomorrow.